En el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita, pues bueno, te explico cómo. Simplemente te vienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Imaginemos que quieres ver esto, y como puedes comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo. Aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, pues puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Pam, 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 pam. Tremenda nostalgia, ¿no? Uno de los primeros animes que muchos vimos, a menos de mi generación, viéndolos como simples dibujitos. Antes de saber qué era anime siquiera, ¿no? O sería antes Doraemon. A lo mejor más antes Doraemon, ¿no? O uno más antiguo, que puede ser. Dragon Ball, ¿no? Imagino. Doraemon más antiguo, ¿no? Yo creo que sí. Gente. Vamos a darle durito capítulo 8. Haría una rima, pero no soy tan vulgar de decir aquí chocho. No lo diría jamás. Pero agarra la burra al chocho. Vamos allá, capítulo 8. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Estoy de descanso, gente. Qué alegría. Yo creo que deberíamos descansar, no lo digo ni en broma, ¿eh? Descansar 6 días a la semana. Trabajar un día, 2 horas, con 45 minutos de descanso. Y ese sería el mundo ideal. Pero bueno, miedo al éxito, ¿no? Como siempre. Vamos allá, gente. Eso se quita con el cuchillo y ya está. Me encanta todo este housing que hay, ¿eh? Es como que de repente se han centrado mucho en, ¿no? En la gestión, ¿no? Gestión de territorio. Toda la gente bajo la lluvia. Bájate. Pam 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 pam.
Me gusta mucho el opening. No lo digo como algo malo, ¿vale? Pero el opening nos venden. El opening nos vende mucha acción y frenesí. Y por ahora, capítulo 8. Voy a ser profesor. Uy, llueve. Quiero aprender a cocinar. A ver, que aun con todo consiguen que no sea un capítulo, ¿sabes? Aburrido ni nada de eso, pero como que el opening te vende otra cosa, ¿eh? Eso, ¿sabes? Se puede sacar de contexto. Solo a un japonés se le ocurriría que dos chicas muy bonitas se emocionaran mucho con bananas, pagarles con bananas y además poder escribir. Son adictas a las bananas. Creo que todo el anime, manga y novela ha sido escrita únicamente para poder escribir esa línea. Cero pruebas, cero dudas. Que no me caso contigo, déjame en paz. Ah, vale. Hombre, pues claro que sí, paga. Echas aquí monedas y yo te doy. Te vas a sorprender, pero funciona así. Diez para revenderlo. Qué miserable, ¿no? Para sacarse unas monedillas nada más. Quedas mal, ¿no? Es como. No es útil. Sí, amigo, sí. Hola, ¿qué tal? Y me quiero zumbar al profesor. A ver, no parecen, ¿no? Las pusieron como uy, 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 esta la van a liar, pero se están presentando de una forma bastante honesta y educada. A lo mejor haber pasado por esa experiencia traumática, ¿no? Las han cambiado un poco. ¿Qué ocurre, eh? Sí.
Nada como un buen traumita para que cambien. Tenéis que mataros entre vosotros. Ah, ha traído a uno de allí, ¿no? Venga, ya que empieza a darle puñazos. Todo. ¿Qué pasa con esta? Hombre, sí, mientras el examen no sea, vénceme. Danca. Ya no somos gilipollas.
tiempo. Todo el rato hablando de mi vida, José, te lo juro, tengo la cabeza, José. Ah, vale. Está ocultando la fuerza real que tiene o algo así, ¿no? Sí, pero ese no es el tema. Oh. Oh. Coñón, sin más una general. Bueno, parece que la trama se complica. Ya podría haber venido la otra general demonio, ¿no? Ya sabéis cuál. Casualmente, ¿no? Te llamas zorra. Si esta conversación lo estuviera escuchando Mion. Experimentos.
Joder, qué barato. Esa frase, le debe mucho dinero y es completamente leal, es como. Es completamente leal porque no le queda más remedio, ¿no? Tampoco subestiméis a mío, ¿eh? No, solo le sobra dinero. Sí, las ha hecho un cambio interior. No sé, estáis hablando tan bien todo el rato que pienso que la van a matar, tío. Lo típico, ¿no? Preguntando de forma educada y sin llamar la atención. Vaya, no me digas que el profesor tiene algo que ver. Okay.
Tiene mi interés. Quizás Tomoe intenta el ya tú sabes movimiento. Ya sabes. Gente, nos vemos en el siguiente.